Mexicanos, pongan mucha atención porque durante el día de hoy el clima se pondrá intenso en varias regiones del país. Un total de 11 estados se verán afectados por condiciones severas a extremas, destacando Campeche, Quintana Roo y Yucatán por lluvias puntuales intensas. Les aconsejo suscribirse al canal para estar bien informados sobre esta situación climatológica. Existe la posibilidad de inundaciones repentinas y deslaves en zonas vulnerables, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Tras un día de lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, hoy se esperan condiciones aún más severas en el sureste mexicano. Además, la comunidad reportó un evento significativo en las últimas 12 horas que podría complicar aún más el panorama. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te daré todos los detalles de este pronóstico del tiempo. Este sábado 24 de agosto, el clima en México se presenta dinámico y con eventos significativos que podrían afectar diversas áreas del país. De los dos sistemas activos hoy, el monzón mexicano es el protagonista, afectando principalmente al noroeste de México con su combinación de inestabilidad atmosférica y rachas de viento. A diferencia del día de ayer, hoy contamos con dos sistemas activos principales que están influyendo en las condiciones climáticas, el monzón mexicano y un canal de baja presión. Estos sistemas están generando un patrón de lluvias y vientos distintos al de ayer. Los estados más afectados por las condiciones extremas son Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde se esperan lluvias intensas, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit también enfrentarán condiciones severas. Se prevén lluvias muy fuertes en regiones del sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Colima, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, las lluvias serán fuertes. En Chiapas, localidades como Villa Las Rosas y Motocintla de Mendoza experimentarán lluvias abundantes que podrían causar anegamientos. En Nayarit, municipios como Chilapa y San Blas también se verán afectados por lluvias copiosas. En Yucatán, Valladolid será una de las localidades con precipitaciones abundantes. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que también recibirán lluvias significativas. Se pronostican vientos fuertes con rachas que podrían alcanzar los 50 a 70 kilómetros por hora en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec en Oaxaca. En particular, la localidad de Ojinaga en Chihuahua sentirá vientos intensos de hasta 62 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 45 centígrados en zonas de Baja California y Sonora, mientras que en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan temperaturas de entre 35 y 40 centígrados. Mexicali en Baja California registrará temperaturas máximas cercanas a los 40.6 centígrados, siendo una de las localidades más calurosas. Según el reporte de Nadia Castro, está lloviendo en la ciudad de León, Guanajuato. Continúen compartiendo información y videos a través de nuestro grupo de Telegram. A continuación, el pronóstico detallado para las 8 regiones ordenadas por severidad de riesgo. En la península de Yucatán, cielo nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado. Bancos de niebla al amanecer en el occidente de la península. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mismas que se acompañarán con descargas eléctricas, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. Viento del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Campeche. Para el sur del país, cielo nublado durante el día. Por la mañana, lluvias aisladas y ambiente templado en costas, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido con lluvias puntuales intensas en Chiapas, puntuales muy fuertes en Oaxaca y puntuales fuertes en Guerrero, todas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en zonas altas,
las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora en la región, con rachas de 50 a 70 km por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec de Oaxaca. Para el Pacífico Central, cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, lluvias aisladas y ambiente templado en costas, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco, puntuales muy fuertes en Colima y puntuales fuertes en Michoacán, todas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora en la región, con rachas de 30 a 40 km por hora en zonas de tormenta y con posibles trombas marinas en zonas costeras. En el Golfo de México, cielo medio nublado por la mañana con ambiente templado, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas serranas y frío en zonas montañosas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido y caluroso en zonas de Tamaulipas y Tabasco. Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Además de lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, todas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora en la región, con rachas de 40 a 60 km por hora en zonas de Tamaulipas, Veracruz y costas de Tabasco. Para el Valle de México, cielo medio nublado por la mañana, bancos de niebla al amanecer en zonas serranas, ambiente matutino fresco y frío en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado. Cielo nublado con intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora en la región, con rachas de 30 a 50 km por hora en zonas de tormenta. Para la península de Baja California, por la mañana cielo con nubes dispersas. Ambiente matutino templado y fresco con nieblas en la costa occidental de Baja California y el noroeste de Baja California Sur. Durante la tarde, ambiente caluroso y muy caluroso en el noreste de Baja California. Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur. Cielo parcialmente nublado a medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Baja California. Viento del oeste y noroeste de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 50 a 70 km por hora y posibles tolvaneras en zonas de Baja California y rachas de 40 a 60 km por hora en zonas de Baja California Sur. En el Pacífico Norte, por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado y nublado con ambiente fresco y bancos de nieblas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso y muy caluroso en el noroeste de Sonora. Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en el sur de Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora, todas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km por hora en la región, con rachas de 50 a 70 km por hora en zonas de Sonora. Para el norte de México, por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado, siendo fresco y con bancos de niebla al amanecer en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido y caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Durango, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Además de lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, todas con descargas eléctricas y posibles granizadas, así como lluvias aisladas en Aguascalientes. Viento de componente este de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 50 a 70 km por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí,
y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León y Zacatecas. En el centro del país, por la mañana, cielo medio nublado. Bancos de niebla en zonas altas. Ambiente matutino fresco y frío en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Morelos, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, e incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla.